La entidad binacional Yestretá avanza con obras complementarias en los distritos de Encarnación y Cambretá. Hay un cronograma de acción, hay obras que hay que terminar, para eso se generó el gerenciamiento de terminación de Yestretá, el plan de terminación, ¿verdad? El PTI, y conforme a la disponibilidad también de presupuesto, la entidad está cumpliendo con esos compromisos con la ciudadanía. ¿Cuánto sería el avance? ¿No conoce? No tengo técnico, justamente estuvo con nosotros recién el gerente del PTI, el ingeniero Semidey, que manejan esas informaciones más técnicas, pero creo que está bastante avanzada, ¿verdad? Tenemos el acceso a la Liga Encarnacena de Fútbol, al estadio de la Liga Encarnacena de Fútbol, estamos terminando. Estamos también con trámites, ahora vinimos a trabajar con la municipalidad sobre el tema de la titulación de propiedades, la entrega de viviendas que están desocupadas, pero ya están comprometidas con un convenio en aquel entonces con AVI. También hay unos pedidos sobre tema de un convenio para limpieza, así que son varios los temas que estamos abordando, que estamos avanzando, y como le digo, ¿verdad? Tenemos nosotros en este momento ser bastante inteligentes, eficaces en la utilización y en el direccionamiento del presupuesto, de los recursos financieros, además de tener una situación de escasa transferencia de fondos por venta de energía. Nos encontramos con el fenómeno natural, esto que nos está lloviendo, la bajante del río es bastante pronunciada y eso hace que la central no genere la energía necesaria como para poder facturar también. Estos trabajos traen una inyección económica al sector, beneficiando a obreros de la zona.